Dios mío, gran poder de Dios. La Periflow no piensa llegar, a verlo ahí donde dobló. Periflow, tú vas a hacer que yo me muera de corazón, Periflow. Tú me mandaste a buscar, ¿y qué pasó? Claro, la misión que yo te dije a ti, para ir a poner la pollita. Vamos ahí entonces. Periflow, pero ven acá, claro que sí, vamos para allá. El problema es esos barrancones, loco. ¿Qué esos barrancones de qué, Periflow? No le tengas miedo a hombre, Periflow. Tú nunca has visto un hombre con otro en la boca. Sí, pero oye, a mí me han dicho que yo hay tigres peligrosos, que de que uno va entrando de combate, que le gana a uno. Oye, nos convertamos en tigres. Oye, donde hay tigres nos convierte en tigres. Donde hay serio nos convertamos en serio. Vamos para allá, Periflow, que tú estás morado. Mira lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a hacer por ti, porque tú y yo somos amigos, somos como hermanos, y yo te quiero mucho. Yo lo voy a hacer por eso. Claro que sí, Periflow. Oye, nos fuimos. Vamos. Dame cerrar la puerta. Ciérrala, ciérrala, corre. Ahora sí es verdad, ¿eh? No veo ahora. Yo sabía que tú, contigo, yo no, sabía que tú no me ibas a traicionar ni me abandonar. Vámonos, vámonos por aquí. Y me gusta esa pollita, Periflow. Ah, claro, es buena. Loca, ¿tú no quieres ir para un juego que hay esta tarde? ¿Y a qué hora? Como en eso de la 3 van a jugar a Rancón y Pueblo Nuevo. Ah, pues yo quiero ir para allá. Le vamos a dar una surra a esa gente. Sí, tú sabes que yo soy de Pueblo Nuevo. Vámonos. Ahora, Calvito. Dime. Déjame decirte algo. Si yo había sabido que era para tus barrancones, yo no me meto. Periflow, eso no sé nada. ¿Qué hace aquí en los barrancones? ¿Qué hace aquí? Sí. Porque tú no sabes que aquí hay que entra aquí tiene que venir con 200 pesos en los bolsillos, porque esos tigres inmediatamente oye, lo que quieren que vaya. Yo voy decidido a lo que sé, es enamorado que estoy. Oye, Caimito, yo te estoy diciendo. Ahora, ¿tú sabes dónde ella vive? Yo no sé, vamos a ir a buscarla, ¿eh? Ay, entonces, tú me trajiste para acá para que la busquemos, entonces yo tampoco sé dónde vive. Despreocúpate que hoy, desde hoy no pasamos sin encontrar a esa mujer, porque estoy enamorado. Hágalo por mí, por su hermano. Oye, yo lo voy a hacer por ti, pero mira, la. Que sea la última y la primera vez que tú me metas aquí en estos barrancones, porque yo conozco un tipo que le dicen Damián, que ese es el más malo de todo. No importa, puede venir Damián, puede venir quien sea. Oye, yo me convierto en Luis Bello después que estoy caliente. Vámonos, ¿ese es su papá? Vamos a buscar a esa mujer que está enamorada. Vamos, vamos a buscarla. Pero ve acá, loco, ¿cuándo fue que tú me metiste? Oye, de Periflow, estamos metidos aquí ya en el hoyo. ¡Ey, buenos días! ¿Cómo te estás, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué buscan por aquí? Yo ando buscando una muchacha que se llama La Pollita. ¿Y qué ustedes quieren con La Pollita? Hermano, oiga, ella es amiga mía, vino a buscar un libro de la universidad. Usted me tiene tan nervioso, cuidado. Ella es mi hermana. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo La Periflow. El Caibito. Pues yo se la voy a buscar ahí. Está bien, vaya. Espérenme ahí. Sí, sí, sí. Hey, yo. Bueno, Periflow. Te voy a decir, oye lo que te voy a decir. Dime. Ese tipo. Se le ve en ese cuerpo que tiene y esa cara, que no es fácil. Oye, Periflow, puede ser fácil como sea. Yo estoy enamorado de esa muchacha y yo por esa muchacha paso por donde sea y acepto que pase lo que sea. Yo lo voy a esperar aquí ahí. ¿Y tú crees que yo puedo aguantar golpes y de todo de ese tipo? Tan fuerte que ese tipo. Tú eres hermano mío, tú por mí debes aguantar de todo. Ajá. Claro que sí. Oye, lo que yo te voy a decir. Yo me voy ahí, te voy a dejar aquí ti solo porque cuando él venga va a venir con un chucho y te va a arreglar. No, no te vayas, Periflow, estate tranquilo, que yo no voy a pasar ahí nada. ¿Tú crees? Claro que no, estate tranquilo. No, mira, mira este barrio, ve. Mira cómo que está este barrio, mira, ve. Aquí no se ve nadie. Oye, y una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo tú viniste a mudarte para acá, para este barrio? Porque mira, yo estoy aquí sentada, pero yo estoy asustada, Ah, no, es que ya yo estoy acostumbrada a este ambiente, mija, dime, yo crecí aquí. No, pero tú debiste de mudarte para otro lado porque este barrio es demasiado caliente. Se va a acostumbrar con el tiempo. Mira, yo hasta me quiero ir de aquí, yo lo siento, pero es que este barrio no me gusta a mí. Yo me siento nerviosa. Pero ¿por qué tú lo dices, mija? Si la gente de aquí son sanas, tú sabes yo. Bueno, pero yo no estoy acostumbrada a este barrio. Vela aquí, Periflón, ¿de qué está? Ah, es una pollita linda. Hola, pollita, ¿cómo tú estás? Hola. Buenos días, hola. Pollita. Oye, pues yo no desde temprano, yo hablé con el hermano tuyo y no te dijo nada a ti. Pero muchachos, ¿qué es lo que tú hacías aquí? ¿Cómo que yo detrás de ti, aficiado? ¿Y ese fue el hombre que tú me dijiste? No, pero tú no tienes gusto, Pero no soy yo que te enamoré. ¿Y tú no, tú no encontraste otra gente? Fue ese, lo conozco yo. Defiéndete. Déjala tranquila. No, yo me voy de aquí, yo te dejo. ¿Y por qué tú hablas así de mi persona? Porque te conozco ya. Claro, tú me conoces porque somos todos de aquí mismo, de Manzanillo. Nos vemos, pollita, y para la próxima búscate otra cosa mejor. Ay, mole. Ay, Dios, cuida si ya te enamoras de mí también, ¿Por qué ya quisiera tú. Claro. ¿Por qué fue que ella dijo eso? No sé, quizá no le cae. ¿Qué tú haces aquí, muchacho? Vete. Ay, ¿por qué no podemos? ¿Cómo que me vaya? Porque te voy a encontrar en un problema cuando el hermano mío te vea. Oye, pero ya yo hablé con ella. Yo le dije, hay que buscando un libro que estoy de la universidad por de ti. Ay, ¿tú crees que mi hermano se comió ese cuento? Yo no sé si se lo comió o se lo está comiendo. De la calle, si te oye, no importa, los pollitas, yo hago por ti lo que sea. Yo me convierto en delincuente, en ladrón, lo que sea, por estar detrás de ti. A mí no me importa que tu hermano sea el león de aquí, del barrio, y yo estoy para ti. Y lo que sea que quiera hacer, lo vamos a hacer hoy aquí. Hale caso, que está enamorado de ti. Claro, que si tú viste el trabajo que yo conseguí en el supermercado por ella. Tú te estás buscando un problema. De delivery, oye. Mira, mira lo que te voy a decir. Él es capaz de, tan grande que se atreve a trabajar hasta la zanja. Para que sepa, ti. Claro que sí. Claro oye, piénsalo, pollito, ¿oíste?
Yo le voy a decir a ellos a ver si yo soy un pariguayo, a ver si yo me como ese cuento de que un trabajo de la universidad, de que un libro. Yo le voy a dar el libro, pero el que yo le voy a dar maduro es el blanquito ese. Tú verás. Mira, tú no das nota. A mí no me gustan los hombres vagos. Y si tú quieres estar conmigo, lo primero que tú tienes que trabajar es comprarme unos Jordan. Oye, mami, yo te compro y el estadio los Lakers, si tú quieres. Y ya yo conseguí trabajo, yo soy de libre. ¿No es verdad que sí, Periflo? Claro que sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros anduvimos, hemos andado el barrancón entero. Los barrancones enteros, buscándote a ti. Y mira, dimos aquí abajo los palos. Hazle caso a ese hombre, que ese hombre está aficionado. Claro, entregado a ti, a lo que sea tú entregado. No importa que el hermano tuyo diga que sea de que Tiguerón de aquí del barrio. A mí no me importa nada de eso. A mí me gustan fuertes así para detonarlo. Es lo que estás enamorado. Saludos. ¿De quién es que estás enamorado? Eso es un papel que estamos haciendo de la universidad, jefe. Pero usted no me dijo que era un trabajo de la universidad. Claro que sí. ¿No es de Aylin que sí? Pollita, ¿quiénes son esos tigres? Este es un mal piano y este anda de que enamorado de mí. Como enamorado. Es más, si yo estoy enamorado de su hermana, me gusta. ¿Te gusta? Pues yo te voy a decir entonces, yo soy el jefe de la 42 aquí. Oiga, estése tranquilo. No, déjame tú a mí que yo lo voy a arreglar. Caibito, vámonos. Oye, así es que me gustan fuerte. Ah, pues vamos arriba entonces. ¡Pero corre! Dale. ¡Corre! Yo le dije a ellos que mi hermano lo iba a corretear. Bueno, pero yo voy a tener que hacerle como caso así al Calvito ese, porque con todo y todo me cae bien. Calvito. Calvito, oye, lo que te voy a decir. Dime. Jamás en la vida me invites para estos barrancones. Yo vuelvo mañana, Periflo. ¿Mañana tú vuelves? Pero vengo con más ánimo y con más fuerza y con más fe. Pues tú vas a venir solo. Vas a venir solo y con tu fe, como tú dices. Periflo, no veas a tu hermano solo, Periflo. Yo estoy enamorado, Periflo. ¿Enamorado y con ese tipo, con esa chucha? Periflo, a mí no me importa. Yo lo voy a convencer. Yo lo voy a convencer a él, tú verás. Yo lo voy a comprar a él, tú verás. Porque él va a tener que sentir ese amor que viene siendo por ella. Espérate, mira, no te pongas a llorar, viejo. Ay, Periflo, que tú no me entiendes. Mira, mira, ya. Yo voy a venir contigo ya. Yo voy a venir contigo. ¿Tú vas a venir? Sí, yo vengo contigo. Y tú yo sé que tú eres mi hermano, Periflo. Y tú ves que yo me voy a enfrentar ya a él para que tú veas quién soy yo. Así que vamos. Yo estoy enamorado, Periflo, de esa pollita. Ay, sí, pues vamos, no te apures. Ay, mamá.